denuncia puesta por Gloria G. el pasado jueves 5 de mayo fue lo que causó la detención del bailarín y ex participante de reality Arturo B., conocido como Rayo. En horas de la noche se conoció que la policía se trasladó hasta el lugar de su trabajo para llevárselo detenido y lograr las investigaciones pertinentes del caso, ya que la joven en su denuncia alegaba que habría sufrido un supuesto abuso sexual por parte del bailarín. Hay una víctima, en este caso una señorita de 23 años de edad, quien ha manifestado pues que este ciudadano le dijo que le iba a conseguir un trabajo como bailarina en su academia. Se han estado comunicando a través del WhatsApp, ha pasado viendo por su casa y posteriormente este ciudadano, al ya llevarla en el vehículo, ha comenzado, dice, a tocarle sus partes íntimas. Pero en la esquina me dice, sal, dice que aquí estoy, dice, para que me lleves a tu casa. De ahí yo fui y él me dijo, dice, súbete al carro. De ahí yo me subí al carro y él arrancó. Arrancó sin mi consentimiento. Sí. Yo le dije que no me toque, que por favor no me toque y que me dejara bajar donde sea que me dejara bajar, que yo cogía un taxi. Tranquila, dice que vamos a hacer unos 4 pasos, que no va a pasar nada. Yo quiero es que él pague por lo que hizo, porque no quiero que le siga haciendo a ninguna chica más. Como es de la televisión, siempre lo van a favorecer a él. ¿Creen para ellos que esto es una patraña, que es una trampa? Y afortunadamente hay teléfonos. Él tiene un teléfono, ella tiene un teléfono, y ahí vamos a saber quién llamó a quién. Y además, ¿para qué? Esto al parecer desató la ira de su expareja, la actriz Sofía Caiche, ya que se rumoró de que ella habría ido hasta la casa de su madre a dejarle todas las pertenencias de Rayo. Mi hijo lo traen detenido y ella sale del canal, le avisa a mi hija y viene, la coge y dice que voy a ver a dónde está, pero en eso que va, coge y le deja la ropa tirada, todo. Y ella ama tanto a esa persona, pues esperar lo que digan, si es verdad o es mentira, qué sé yo, darle en que sea de la duda, por lo menos. Pero nada, lo que hizo fue ella ahí y se fue bien cómoda y todo. No, pues eso no es así, eso no es una persona que ama a otra persona. Ella lo que quiere es fregarle la vida al otro y punto. Me dio la espalda. Totalmente que nos dio la espalda, le fue a dejar las cosas de mi hermano a la casa y ella, como siempre, ya era de entender que esto iba a pasar y que le iba a dar la patada a mi hermano. Luego de 10 días de angustia y de desesperación, no solo para el bailarín, sino también para sus familiares, se llevó una audiencia de reformulación de cargos, donde se logró cambiar la denuncia de abuso a acoso sexual. Como nosotros habíamos sostenido desde el principio, se reformularon los cargos. Él no está siendo acusado por abuso sexual, él está siendo acusado ahora por acoso sexual, que es un delito menor. La pena que le iban a imponer era muy superior a su conducta, pues la fiscalía también ha aceptado nuestro criterio y ha procedido a hacer una reformulación de cargos. Pasaron los días y se conoció que el doctor Héctor Vanegas ya no sería el abogado defensor de Rayo, ocupando su lugar la doctora Patricia Cásula. Dentro de lo que he revisado dentro del proceso, no existe tal acoso. En todo caso, la defensa ya está lista y preparada para el día jueves, que es la audiencia, pues ya debatir eso y esperar que se ratifique el estado de inocencia. 20 son los días exactos que ha permanecido el ex participante de reality privado de su libertad, para que el día de hoy se desarrolle la audiencia de juzgamiento, esperando su libertad o su condena. Sin duda, algo que movió no solo a los programas de farándula, sino a todos los fanáticos de Rayo, quienes esperan que se demuestre su inocencia. Para Teleamazonas, Karen Lazo.